La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/Ecomedios1220. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el Combo Único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Promoción varía hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos, jamonero de madera y acero inoxidable, cuchillo feteador de diseño exclusivo, delantal ecológico y una caja diseñada para contener además dos botellas. El regalo sibarita por excelencia de Cabaña Argentina. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el Combo Único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera. Arnet y personal. Promoción varía hasta el 31/12/2017. Más información en arnet.com.ar. En Banco Macro queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Con el objetivo de apoyar ideas que mejoren los viajes del futuro, Ford organizó el desafío IPLink Make in Drive, en donde diferentes startups trabajaron en el diseño de aplicaciones de carpooling, navegación y podcasts para el sistema de conectividad Sync. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra. ¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Sumate a Baco Club. Club privado de vinos y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Te pasás horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Este es quemadito de Miami. Y vos te vas hermoso. ¿Para qué voy a pedir en el Cabify? Voy a averiguar en el Cabify. A ver cuánto te sale. Ah, claro, está. ¿Hasta Mar del Plata? Sí, señor. Chapadmalal. Chapadmalal. Eso es este, Chapadmalal. Chapadmalal. A ver cuánto sale. RST. Chapadmalal. Recuperativa de Turismo. Bueno, mientras tanto estamos averiguando eso. Jornada tensa. Todavía continúan algunos actos de violencia sobre Avenida de Mayo, muy poco sobre la 9 de julio. Han dispersado bastante bien. Bastante bien. ¿Cuánto? Sí. 9 lucas 800. Sí, pero de ida y vuelta. La vuelta no te, si te cobras de acá. No, pero te volver. No. Vos te por eso te digo, el precio que estoy consiguiendo es muy bueno. ¿Cuál es la idea? Dejarlo en Chapadmalal. Gracias. Charu, quédate. Yo lo hago, ¿eh? 13 lucas te cobran. Y de vuelta. Así que bueno, jornada tensa, era lo que había que esperar. El gobierno decidió hacer la sesión un día de semana, lunes. Dio tiempo suficiente para que las organizaciones de izquierda se prepararan para volver a movilizarse. La CGT diera su paro a partir de las 12 horas, aunque el transporte va a estar habilitado hasta las 12 de la noche. Mañana, o sea, la mañana no tenemos. No, y casi seguro no se trabaja mañana, porque la mayoría de los empleados no van a ir por mediodía. Ya van a perder el presentismo. O lo están perdiendo porque el presentismo, si no van a la mañana, ya lo pierden. Así, con lo cual, día perdido. Habilitamos, pedimos a Cabify, pedimos a taxis y a gente de la empresa que tiene auto para que la gente se movilice. Está bien, pero digo, a ver, vos sos una empresa privada, estamos hablando que la mayoría de los bancos van a trabajar bastante mal, el sector público no va a trabajar casi, te podemos decir. No. Y hay media poder judicial que comenzó una huelga. No va a cambiar mucho con lo que pasa a diario. No, bueno, que es la oposición, sí, pero por lo menos cuando un funcionario público no labura, es un día menos que te puede cagar. Y sí, eso es bueno. Sí, es verdad. Es bueno. Y medio poder judicial también porque el sindicato de Piumato ha tenido una ruptura muy importante. La Unión de Empleados de la Justicia Nacional, se llama el sindicato, y han comenzado una huelga de 36 horas en el Poder Judicial, con lo cual podés encontrarte que un juzgado ande muy bien y otro muy mal. Estamos en el Congreso, 14 horas 12 minutos consiguió quórum. 130, ¿no? Sobre 129. 129 tenés que tener, consiguió 130, con el primero ya es el quórum. El dato que es hasta entrar al estudio hace 15 minutos, 10 pedidos de cuarto intermedio hizo la oposición. ¿Qué significa esto? En el cuarto Monzón se cansó, se llevó a los presidentes de bloque y habló con el presidente Macri en directo, puso el speaker. Me están pidiendo que hagamos cuarto intermedio y la orden del presidente fue: ahí tenemos viendo cómo las motos de gendarmería y la de federal están empezando a hacer la barrida para terminar de dispersar los últimos grupos que quedan sobre la 9 de julio. La orden de Mauricio Macri fue: no se para la sesión hasta que se aprueba. ¿Qué entonces qué está haciendo en este momento la oposición? Ahí pueden verlo en la cámara, en el servicio del web de la radio de Comedios, cómo está haciendo todo un paneo y todo un paseo las fuerzas policiales, están llegando. 43 camiones de gendarmería ingresaron por la calle Córdoba para el lado del Congreso, que están como refuerzo por si llega a pasar algo en la noche. Y la idea es que hasta ahora, vamos casi 4 horas de sesión, todavía no se empezó a hablar del proyecto de ley. ¿Qué están haciendo? Están alargando el tema para que se agoten las horas. Y recién empezar con este punto. Recién el debate está comenzando, 9 horas de debate. Estamos hablando que aproximadamente para las 5 a 6 de la mañana podría haber alguna votación. Para que la gente se vaya. No, el tema es este: como el gobierno es el que tiene que sostener el quórum, se le fue a dormir 2 y no tienen quórum. Si la oposición se va a dormir, no hay problema, que es lo que van a hacer muchos. ¿El quórum es permanente?
No, no es permanente el cuero. Tenés que estar manteniéndolo constantemente. Ah, bueno, eso yo me vos podés mal. Levantar, podés ir, pero... O sea, vas al baño y sonaste. Si vas al baño, dejás de contar. Pero, ¿qué pasa? Como la oposición está sentada ahora, hay un flujo y reflujo de todas las bancas. Sí, pese a que Camaño el otro día se levantó la cola para que figurara como ausente. Claro, y si vos agarrás, cuando vos notás que tenés 40 del otro lado, ahí das las órdenes, o 60 del otro lado, le das a tu grupo la orden de irse del recinto y haces que se caiga la sesión. Entonces, es Cambiemos y sus aliados lo que tienen que estar muy atentos de que no se le piante muchos diputados propios. Por eso, por lo general, en estas circunstancias se traen catering, para que ni siquiera salgan a comer, para que no se piante. Una vez por año que trabajan también. Bueno, pero así es la situación. Es un espectáculo ver la calle totalmente sembrada de piedras. Una vergüenza. Y en un acto bochornoso, donde vemos a un periodismo progresista políticamente corriendo diciendo qué lástima estos muchachos que tiran piedras que dañan una gran demostración popular. Los que están en la marcha, los que tenemos marcha, yo participé de mi primera marcha con las madres de Plaza de Mayo cuando quisieron llegar al Congreso con la dictadura militar en el año 1982, que no las dejaron, fue mi primera marcha. Sabemos muy bien que cuando uno quiere correr a alguien en una marcha, la corre. Estos muchachos no son casualidades lo que estamos viendo. Cabeza dura el gobierno, cabeza dura la oposición y un espectáculo institucional bochornoso. Ahora sí, patente. La izquierda dominó a los sindicatos, me parece, ¿no? Le está marcando la agenda a la CGT. Ah. La CGT tuvo que hacer el paro básicamente porque no le quedaba otra. Primó el mal humor contra el gobierno. Me cuentan que el gobierno está bastante enojado y quiere sacar la reforma laboral ahora sí o sí. Ya la que está martillando ahí es para matarla. Sí, está rompiendo todo. Ahora, nadie va a una marcha con una masa. Sí, estos muchachos sí. No van a una masa. Todo. Entonces, cuando uno va a una marcha con una masa, tiene un objetivo que no es participar de una marcha. Charlaba hace un ratito con Hugo Aime. Y lo que estábamos discutiendo es que en Argentina se perdió la forma de diálogo. Porque los mismos muchachos que votaron el 82% móvil son los que hoy quieren recortar la fórmula de actualización a los jubilados. Y lo mismo que vetaron el 82% móvil para jubilados son los mismos que ahora dicen que hay que darle más plata a los jubilados. Entonces, la posición es hipócrita política, porque vos no es que sostenés algo, sino que cuando estás en el poder, lo que hacés y decís es palabra sagrada. Y cuando estás en la oposición decís exactamente lo contrario. Entonces, no hay ideología sino posicionamientos. Y entonces te encontrás con una circunstancia donde no hay diálogo. ¿Cómo podés decir a una persona... Yo quiero hablar de fútbol con Claudio. ¿Por qué puedo hablar con Julio? Porque sé que es de Boca. Pero si Claudio cada 15 minutos me cambia de equipo, yo no puedo hablar de un partido con Claudio. No puede ser que Claudio en las horas pares sea de Boca y en las horas impares sea de River. No, de Atlas. Y los días sábados sea de Independiente y cuando está medio pasado de alcohol sea de Banfield. Digo, cada uno elige. Pero hay algunas cosas que deberían ser coherentes. Y no se puede. Argentina perdió el diálogo, estamos viendo un concierto de monólogos y también en la calle vemos un concierto de monólogos. Entre los que piden piedra y quieren interrumpir, la fuerza de seguridad que contienen o reprimen y los estúpidos que van detrás haciendo de la clac a ambos bandos. Ahora, ¿la policía cómo puede reprimir sin arma? Bueno, por eso fue retirada la policía de la ciudad porque carne. Tiene por lo menos picado, 25 agentes internados, uno de ellos con traumatismo muy grave en estado de coma. Nadie va a ser 81 heridos, están diciendo, están hablando de 60 y pico de detenidos. Y terminó por ser desplazada la policía de la ciudad, si vos te fijas bien, por la policía federal, que tiene mucho mejor equipamiento. La policía de la ciudad nunca estuvo preparada para enfrentar a este tipo de manifestación. Y hay que reconocer a la jueza Patricia López Vergara. Sí, señor. Una jueza en lo administrativo contencioso y tributario, que como entre sus funciones está proteger los derechos humanos, se metió en este tema. O sea,
La misma señora, si dice que vos pagás IVA o no pagás IVA, o si el ingreso bruto del 4,3 o del 5,4, decidió que la policía tenía que ir sin ningún tipo de armas, reprimir desde lejos y no generar ningún tipo de dificultad o problema. Bueno, pero ya sabemos la tendencia de esa... De esa hoy vez. Por hoy se está diciendo en el Congreso fuertemente que en esta misma semana se le presenta el pedido de juicio político para expulsarla. Claro, pero siempre tarde, siempre llegamos tarde. Es que lo que pasa es que, a ver... No se pueden prevenir estas cosas, la clase no. Política argentina dejó de ser clase política hace muchos años, es clase prebendaria. Pero el problema que en el medio, el problema de este país es que no tenemos justicia. No, no es justicia. Vos tuviste problema en Italia y un día el Poder Judicial apareció. Y gracias a la justicia, a la Brigate Rose, le tocaron el violín y después fueron por el Mani Pulite y destrozaron a la Camorra. 43 jefes de la Camorra fueron sopres. Entonces, digo, ¿pero quién lo hizo eso? Lo hizo la clase política apoyando la justicia. Y acá tenemos, el problema es la justicia en Argentina, que lamentablemente tiene la lógica de el manejo del poder desde la justicia federal para abajo. De Estefano. Linda bolsa la que trajo de Estefano. No, sí, bueno, pero la verdad que esto... A mí me encanta el libro que le regaló Cherutini. También, espectacular. Claro. Pero ¿cómo va a impactar en las inversiones, ¿no? Es un gran tema, ¿no? Sigo pensando y sosteniendo que en este país las inversiones que van a venir de la magia y de la mano de Coca-Cola y de Disney no son las importantes. En este país las inversiones importantes son las que hacemos los empresarios medianos, chicos y grandes. Pero claro, y que no el próximo negocio que vos quieras abrir o no, tenés ganas de abrir un negocio y hoy no tenés ganas, Willy. Pero ponele que muchas veces suceda que uno hace el negocio, primero uno hace las inversiones en la empresa que está, porque sin inversión las empresas no funcionan. Eso es una absoluta realidad. Y segundo, haces inversiones porque ves que vas cambiando rubros, vas ampliando rubros o vas ampliando campo, te va bien y seguís invirtiendo. Porque en definitiva el entrepreneur que uno lleva adentro te lleva a eso. A las 20 cada horas. Cosa que vas a hacer te pone en traba para habilitar, te pone en traba para hacer, te pone en traba para comprar, te pone en traba para pagar, te pone en traba para todo. Muchachos, déjese de joder. Ese es el problema que tenés. Hoy hay desaliento a la inversión. Si estuviera Fernando Meiter, nos contaría que estuvo muy próximo a venderse uno de los áreas y pozos más importantes de la República Argentina. Dow Chemical se iba a retirar de una parte del mercado e iba a venderle a una empresa japonesa su posición. Viendo el clima argentino, la empresa japonesa cerró un acuerdo con ENAP de Chile. En Chile. Que terminó siendo la inversión en Chile. O sea que le estamos regalando inversiones a nuestros vecinos por la inoperancia que tenemos en la República Argentina. Digo, y esta clase de sindicalistas no lo ve, los políticos no lo ven. Y el problema es que al mismo tiempo, como vos que estás trabajando, te pide más impuestos y además exige que el gobierno traiga más inversiones. ¿Para qué? Si con estas dos tardes que hemos tenido, las rajás espantados. No, pero vos traes inversiones para pagarle a estos señores que rompan todo. Porque vos le estás pagando. Vos organizás el G20. A estos tipos le estás pagando. Haces el G20, lo usás el Centro Cultural Kirchner. Le vallaste Puerto Madero, que está hecho un desastre. Murieron de hambre el último mes los restaurantes de Puerto Madero. Porque toda la gente se escapó. No salieron a morfar de los hoteles ninguna misión diplomática de los 164 países que vinieron a la OMC. Hubo 10 o 12 casos que se fueron a comer a La Cabrera, alguna quinta. Pero la mayoría espantados de lo que es la calle en Argentina. ¡Espantados! Estuve en dos hoteles, dos 5 estrellas. Uno tuvo 5 misiones diplomáticas, la otra tuvo 7 misiones diplomáticas. Le pidieron 90% del servicio de comida que cubrieran en todas las comidas. Superaron el 90%. Traían gente de afuera, la gente que estaba alojada del hotel, a que comieran dentro del hotel, porque en realidad la gente no quería ir afuera por el mal humor y el clima que había en la calle. Entonces digo, vamos a inaugurar que el Panamericano dentro de 6 meses, la reunión del G20 durante todo el año, y vamos a tener este tipo de situaciones en la calle, porque les recuerdo que hay 14 proyectos más para votarse, ¿eh? Eres solo uno. Ahora, fíjate cómo es la gente. Hoy estaba hablando con
señor que se supone que es comerciante, que está cerca de la clínica. Empezamos a hablar del tema este, del día de hoy, de la reforma esta y la reforma la otra. Y él, muy suelto de cuerpo, evidentemente tenía una tendencia del gobierno anterior, y muy suelto de cuerpo me decía, no, lo que pasa, vos imaginate, si la gente se queda en la calle por la reforma laboral, le digo, hoy no van a votar la reforma laboral, hoy hablan de la reforma de jubilaciones. Bueno, lo mismo. Claro. Los argentinos somos una manga tarado, no podemos vivir así. ¿Sabés qué? Sin averiguar las cosas, sin necesidad de hacerse eco de lo que dicen los demás. Anoche me invitaron a una cena donde supuestamente iba a reencontrarme con vieja gente de militancia política de mi juventud, y terminé teniendo un grupo de gente que me terminó sonsacándome o tratando de sacarme información sobre cómo está la política y la economía. Me fui a la cena con un dolor enorme. ¿Saben quién me generó ese dolor? Ver a Michelle Bachelet. Ah, tremendo. Con Sebastián Piñeyra ayer a la tarde. Cuando transmitieron por televisión el llamado entre ellos, y Piñeyra le invita a su casa a la presidenta mañana a desayunar hoy a las 9 de la mañana. Y Michelle Bachelet diciéndole, señor presidente, ya. La primera que hace, le pide, cuando se pone en contacto con Guillén, le pide Piñeyra a Guillén que venga al centro de él propio para cuando diera su discurso estuviera al lado, por la unidad de Chile. Eso se llama educación. ¡Es, perdóname, Chile! No es Marte, no, es no. Chile. Pero eso pasaría en Uruguay lo mismo, en Brasil también. Acá los extraterrestres... Qué mal que estamos, cuánto nos falta. Los extraterrestres somos los argentinos. Sí. Nosotros somos los extraterrestres. No podemos hablar de América Latina con tanta liviandad después de comparar. Un candidato diputado en los incidentes, mira. Sí, ganó mucho renombre este muchacho porque hizo un mortero improvisado. Y los canales de televisión terminaron por averiguar quién corno se trata. Es un señor con todo un physique du rôle muy interesante. Y sí, es un candidato que estuvo diputado nacional. ¿Será que se está quejando porque quedó afuera, no? Pero si vos ves lo que pasó el jueves pasado con Moró y con toda esa banda de tipos que supone que son diputados hace muchos años y que conocen del manejo del Congreso, hacer lo que hicieron, que te quedó fuera de juego, ¿no? ¿Qué, tratando de salir? ¿Sabés quién destrozó a Massa? La filmación en Twitter de Felipe Solá y Piñanelli, diciendo Felipe Solá, este es un día peronista, por fin sale el sol, estos soberbios de mierda, qué lindo que va a ser verlos irse en el helicóptero. Felipe Solá, diputado nacional, al lado de Piñanelli, operado, tiene una enfermedad, tiene cáncer. Diciendo, sí, ahora vamos a poder volver a hacer como corresponde el gobierno y recuperar a la Argentina. Piñanelli hablando ya de golpismo directo para volver al poder. Pero si estuvo el otro día con Macri inaugurando la fábrica de Volkswagen. Pero por eso lo que quiero tratar de decirte es esto, o sea, seamos sinceros en algo. Cuando nosotros hace 2 años venimos hablando de que hay el club del helicóptero, nos trataban de locos, de estúpidos, de tarados, de que no era verdad, de que estábamos exagerando. Está funcionando. Lo que vimos en la comisión el miércoles pasado. En el Congreso, afanándole las cosas a Monzó, 6 tipos increpando al presidente. Nunca, jamás, en la historia del Parlamento, del año 83 acá, nunca nadie se levantó e increpó al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Nunca, ni con gobiernos radicales, ni con gobiernos peronistas, ni con Raúl Ricardo Forcín, ni con Carlos Saúl Menem, ni con Fernando de la Rúa, ni con Néstor Kirchner, ni con Cristina Fernández. Nadie. Es la primera vez. Por eso lo que dice Carrillo y lo que dice mucho es hay que hacer sanciones adentro del Congreso. Lógico. Hay que poner los huevos, muchachos. Hay que poner en serio y hay que empezar a rajar huevos. Gente. O respetamos las instituciones. Porque ¿sabes lo que pasa? ¿Qué le puedo pedir yo a un pibe de 17, 18, 19, 20 años como Martín de Estéfano que respete una institución si acaba de ver ese espectáculo por televisión? Hoy pasaba el móvil de Consulmed al lado de uno de los micros que traía a estos impresentables. Y un tipo con un tetrabrique en la mano sacó su miembro por la ventanilla y meó la camioneta nuestra. Esa es la gente que está en Argentina.
Sigamos así, muchachos. Ahora, la casa ahora queda claro quién la ganó. Perdóname una cosa. Muchachos, hagan algo, por favor, pónganse los huevos, déjense joder. En la calle tenemos claro quién la ganó. Ahora, digamos, si sale la... Opa, la UTA acaba de levantar el paro de mañana. Sorpresa. La UTA acaba de levantar el paro de mañana. Marcelo, cancelen los Cabify, por favor. 20 personas van a viajar en Remy mañana. Qué bueno, buenísimo. Está bien, está bien, que disfrute. Pero bueno, lo que digo es, si la, ganó la calle, sabemos. Ahora, en términos políticos, si el gobierno logra, cosa que es probable que logre, la reforma, ya sea con los gobernadores como con los diputados y senadores, me parece como que también hay un partido que está jugando. Claudio, ¿perdió el capital político ganado en las elecciones? No. ¿Ha tenido que suplicarle a los gobernadores para que venga? Y así todo, 11 gobernadores, 10 gobernadores que firmaron el acuerdo fiscal no volvieron, no vinieron. Yo no lo sé, no sé. Yo no... Vamos a por eso, vamos a verlo ahora cómo termina todo este proceso. Particularmente con la gente que yo he hablado con 6 consultores, todos están de acuerdo con la percepción mía que el capital político ganado lo tiró por la basura por todo esto. Y ahora vamos a ver cómo lo reconstruye, porque el problema es con qué lo reconstruís. ¿Cómo lo puede hacer? Pues ya la fórmula de María Eugenia Vidal, paradita y sonriendo, Horacio Rodríguez Larreta jugando al conejito de Duracell y Mauricio Macri sacándose foto con Antonia, no, ya no alcanza. No. Tenés que dar un paso superior. Después de 2 años de gobierno, eso ya no alcanza. ¿Tiene capacidad Jaime Durán Barba para hacerlo? Está demostrado por lo que estamos viendo en los medios que no. Vos sabés que cuando yo me dedicaba al referato, siempre nuestros maestros en el referato nos decían, cuando usted dice que va a sancionar, sancione. Si usted dice que va a echar a un tipo, échelo. Claro. Si usted amenaza a un tipo con que va a hacer algo, hágalo. Sí. Porque después perdió el control. Y es lo que pasa con este gobierno. En la colimba, la primera cosa que te enseñaban es un arma... se saca para disparar, si no, no se saca. Era porque nosotros no estábamos entrenados en el manejo de armas. Lo primero que tenés que es un chiste y querés jugar y hacer estupideces. Así se mató un amigo mío en la cola. Por eso. Entonces, el objetivo número uno es enseñar que un arma se saca para disparar. ¿Esto qué significa? Es la línea de pensamiento que dice, cuando vas a amenazar algo, cumplí la amenaza. Sí, señor. Porque si vivís de amenazar y no concretás nada, al final no te creen las amenazas, no sirve. Es como el código de Rodríguez Larreta, ¿cómo se llama el código? No, ¿qué? Nunca salió ese código de muy bien. Bueno, estamos viendo unas cámaras, por eso acá tenemos varias pantallas. Ya tenemos no TN, tenemos en TN acá, por ejemplo, cómo se está armando unos piquetes muy interesantes de motos para terminar, se hacen, eso se llama infantería móvil, forma parte de la Guardia de Infantería de la Policía Federal, y son los grupos que se utilizan para terminar de dispersar los últimos focos de protesta. Ahora, te cuento algo. Hoy venía con la camioneta de Consulmed y César, el chofer este que venía del centro, pues no usé el auto, y veníamos por Libertador casi callado. Y de golpe porrazo sentimos un golpazo en el auto. Digo, nos chocaron. No, una moto de la Federal golpeándonos para que nos corriéramos porque venía una horda de funcionarios públicos. Le tomé la patente a la moto, porque ese es un delincuente, no un policía. Entonces, si se quieren desquitar con nosotros, con el resto de los mortales, contra estos hijos de su madre que hacen escándalo, no pueden hacer nada, déjense joder, muchachos. Dejémoslo hablar de Stefano. No, ya se me fue. No, hoy estuve en un almuerzo donde José Ciaba Zarrate veía mejor la situación con Chiarutini. Gordon Gekko. Y que sí, el que trabaja en ámbito financiero, escribe Gordon Gekko. Y después Julián de Diego, que la veía muy complicada desde el lado laboral. Muy, muy, muy complicada. Cuando dice complicado el lado laboral, ¿de qué punto de vista? No, ¿que se apruebe la reforma? Que siga No. Paritarias. Ah. Paritarias. Sí, no, te diría que hoy por hoy no hay ningún gremio que se siente por menos de 35% para empezar a charlar. Y son buenos, ¿eh? Estamos en el horno. Por eso. Esto es Polémica del Business. Medios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Papá Noel te invita a disfrutar la magia de la Navidad en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Sorpresas, juego para toda la familia, fábrica de juguetes y mucho más. Todo gratis. Te esperamos del 8 al 24 de diciembre. Entérate más en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el Combo Único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más dos líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera, Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31 del 12 del 2017. Más información en arnet.com.ar. Vamos a la batalla. No es el mejor término, pero no, bueno, estamos mimetizados. Parece un poco más tranquila la cosa ahora, pero por lo menos... Se han retirado los grandes grupos revoltosos, se han retirado. Sí, ahora les tengo que ir a comer, hace calor, ¿no? Sí, y ya hoy, hace 4 horas que... No, aparte el lunes, están laburando de... No, ese ejercicio revolucionario de hace 4 o 5 horas que voy a empezar a más... Ayer anoche ya había grupos uniéndose en La Matanza. He visto afirmaciones en redes sociales de eso, así que... En estas fiestas podés encontrar tu momento para brindar con sidra 1930, la sidra premium de Bodegas Culier. Va a haber con moderación, por supuesto, prohibió la venta a Willy, que tiene menos de 18 años. A ver, ¿con quién podemos brindar, Willy? Con mis 6 nietas. ¿Con quién brindamos? Chapat Malal, ¿con quién vas? ¿Tenés nadie. Un bolsito allá, no? No, sí, me llevo mi sidrita y me llevo mi ananá. 24 yo dije 31, un huesito, yo dije un huesito. 24 y 31 yo llevo mi sidra. Y el 30 el primero. Y el de 25, ananá fish. Así okay. Mezclo. Yo brindo por ausencias. ¿Fresitas no? No, un ataque gay no me da para eso. No me da para tanto. No, fresita no, ¿no? No, no. Y la típica que ya sacó la foto, con mi camisa de narcotraficante, que llevaré, mi cigarro coiba como corresponde, tanto el 24 como el 31. Traje por esta noche. ¿Qué marca? Traje Goyo de Monterrey y Romeo y Julieta. Qué lindo. Muy bueno. Esta noche nos vamos a dónde, a Eros. Nos vamos al Club Eros. Ah, la flauta. Que Diana primero me dijo, mi mujer me dijo, ¿a dónde vas? Digo, ¿te acordás que fuimos al club una vez con los chicos y nos fuimos temprano porque no había lugar? Ahora me acuerdo. Ah, tranquila. Es un club de barrios. Es un club de barrio. En una zona, la de Palermo's Ojo. Honduras y Uriarte. Uriarte, ¿no? Exactamente, pero para que la gente sepa qué tipo de lugar ese es. Sí, sí, claro, no tiene nada que ver con el nombre. No tiene nada de erótico. Ahí vamos a festejar. ¿Hay más negocios en Argentina? ¿Cerró todo? No, hay una algo que justo lo puse hoy en el distrito y ahora me dieron algo más de información, que es lo que llaman el Data Lake. ¿Qué es el Data Lake? Bueno, empecé a aprenderlo, ¿no? Digamos, es una especie de lago de información donde las empresas que lo desarrollan después pueden ir generando a través de Big Data, en este caso, y de inteligencia artificial, generar negocios con clientes. Esto está pensado para empresas de servicios, bancos, tarjetas. ¿Sí? Es lo que tienen todo de stock, digamos, la otra palabra link sería stock, más lo que sumes de afuera de toda la gente que es propia. Y telcos también están, así que hay una telco importante, hay un banco muy grande y hay una tarjeta también grande, de las más grandes, que están analizando hacer este tema de Data Lake. Te voy a contar un secretito de ese tema de Data Center, de Big Data y Data Lake.
Los datos están. Las fórmulas para detectarlos también. No son ningún secreto. Son polinómicas que estudia casi cualquier chico en segundo o tercer año de matemática. El problema es hacer la pregunta correcta. Y este es el gran secreto del Big Data. Que hagas la pregunta correcta para ver qué sacás de ese lugar. Porque vos decís, ¿qué consumen mis clientes? Entonces, te va a dar toda una catarrada. Claro. Pero eso no necesariamente es información que te vas a servir para hacer un negocio. Entonces, la gran inteligencia de gente es buscarle la vuelta para que el sistema te dé la respuesta a tu pregunta. ¿Mis clientes consumen implantes o milanesas? No. Tu cliente, pues, por ejemplo, vos tenés una cantidad muy grande de Big Data en tu empresa, tomando tus clientes. El problema es hacer las preguntas correctas para proyectar un montón de situaciones. Vos podés hacer la estadística común. ¿Cuánta gente este año se hizo carie? ¿Cuántas se hizo perno? ¿Cuántas se hizo premolares? Eso agarrás, lo analizás y se hace una proyección para el año que viene para tener stock. Pero hay otras preguntas que podés hacer. Por ejemplo, que puede ser desde los horarios hasta, por ejemplo, tercerizar, hacer una polinómica metiendo horarios con tipo de dolencias, con edades, con lugares donde se ubican, y entonces ahí empezás a buscar, porque puede ser una alianza positiva, por ejemplo. Vos sabés que, de hecho, estamos trabajando mucho en eso, en información, porque si tenés mucha información y no sabes usarla, es que la tenés. Estás en el horno. En tus servidores la tenés. De hecho, está. La tenés. Con lo cual estamos viendo a ver de qué manera se puede mejorar el tema de los turnos, el tema de especialidades, el tema de lugares, etcétera. En tu caso tenés algo muy bueno que son las alianzas. Hay un montón de alianzas que podés hacer con empresas de consumo porque no tenés un montón de gente que pasa por tus consultorios en espera que pueden hacer consumos. Sí, es verdad. ¿Viste? Entonces hacer alianzas para venta de productos, ventas de servicios. A través del celular, ¿no? Una de las cosas que estamos usando mucho es el tema de las pantallas. Claro. Primero estamos tratando de vender lo nuestro, obviamente. No voy a vender aceite, para eso lo tenemos Maglione. Claro. pero estamos viendo a ver de qué manera pues se está recopilando información del tema de las pantallas, porque aparte se están usando las pantallas para llamar a la gente. Se le está dando una utilidad bastante importante. Y ver de esa manera si después se incorpora algo más. Pero por ahora trabajando con toda la información nuestra. Que no sabes lo que vos estás empezando a bucear y recién te vas a encontrar. Lo mismo que con la milanesa, vos estás juntando una cantidad de información que dentro de aproximadamente 8 meses vas a tener un cúmulo suficiente como para empezar a hacer trabajo de Big Data. Sí, señor. Y ahí vas a poder comparar con los que realiza la Casa Central para ver si tenés dispersiones o no dispersiones de modalidades propias de tu entorno. Eso también sirve para determinado tipo de producto. Hoy decía Julián de Diego que ya se está practicando en Estados Unidos y que esto va a poner en jaque a muchas de las empresas de recursos humanos, por ejemplo, de las selectoras, ¿no? Los Manpower o los Adecco, que a través de Big Data, en 40 segundos, vos pones el nombre y te pueden determinar si da o no da para el perfil de tu empresa. ¿Sabes que lo están empezando a usar con LinkedIn? Ya hay apps, que empresas que están cargan todo el LinkedIn en base propia, como si fuera chuparle el archivo, y entonces ya de LinkedIn te mandan el llamado directo como persona a buscarte a vos por ciertas características, porque hacen trabajos con investigación externa que te identificaron, buscan investigación externa tuya. Yo hasta ahora no sabía bien para qué servía LinkedIn, pero me estoy empezando a dar cuenta. Claro, recién ahora. Pero aparte vos... Se explica que Microsoft la haya comprado. Aparte vos, fíjate, LinkedIn tiene un excelente trabajo para lo que son, cuanto son profesionales más sofisticados o a sofisticar, porque eres otro dato, también podés tener que tener un profesional a sofisticar. Sí. Es decir... Mira, esta persona viene haciendo todo un recorrido profesional por el camino A, yo necesito armarme a alguien en el camino B, pero este me sirve para hacerle el switch. Lo que pasa es que hay cosas que todavía no se han... está bien, uno espera demasiado a veces del tema del tecnicismo, ¿no? Pero la otra vez había salido en LinkedIn felicitar a fulano de tal por su nuevo trabajo, y su nuevo trabajo era desocupado. Bueno... Ya me tiene harto, felicitar por los 3 años de trabajo. Sí, a mí me tiene muy podrido Facebook cuando te dice
celebra los 12 años de amistad, 2 años de amistad, 4 horas de amistad con alguna persona. Para uno que tiene alguna cantidad de seguidores un poquitito importante, que no es Rihanna, digamos, que tiene 14 millones de personas, que te ocupa eso cada tanto. Es una tonta. Bueno, ella, Rihanna, debe tener un ejército de gente que se ocupa de eso. Sí, pero por eso te digo. Y hay otro problema que tener. ¿Hasta qué punto el Big Data o el trabajar en esos archivos no te genera gastos que no son recuperables por ganancias a futuro? Pues yo te meto 14 empleados para Big Data en la empresa, a un promedio de 30 lucas cada uno, te metí una carga de 400, 800 lucas de sueldo, que vamos a ver si en algún momento en tu vida lo volvés a rentabilizarlo. Pero hoy lo tenés tercerizado. Te digo, es una forma para que la gente lo entienda. Nosotros tenemos todo el tema de redes sociales, está tercerizado, un grupo de chicos lo maneja muy bien, mucha capacidad. Te quiero decir esto, o sea, que también hay que ver hasta qué punto y cuánto invertís en eso, porque la tasa de rentabilidad por ahí... Lo que pasa es que es lo que vos dijiste hoy, tenés que saber después qué querés hacer a través de las redes sociales. 20 horas... La oposición está llamando a un cacerolazo y a un bocinazo en contra de las protestas y el paro en las calles. La oposición, ¿no? La oposición. La oposición, el macrismo, los trolls del grupo del PRO están llamando. Pero eso no es perdón, oposición. Perdón, el oficialismo. Está por está eso, llamando. Tío, perdió el gobierno. Sí. ¿Está? Perdón. ¿Está? Bien. Wow. ¿Qué pasó? No, ¿a cuánto puede subir el Bitcoin, no? ¿Qué momento, ¿eh? Ya andaba por 20.000, ¿no? Estaba en 20 lucas y... Sí, hablaban de que hoy iba a ir a 21. No, lo que pasa es que ahora, porcentualmente, cada vez, $1,000 queda cada vez con porcentualmente más cortos. Sí. Entonces es más fácil que siga escalando en grandes valores. Yo te diría que para acá, a menos de un mes, va a estar creciendo a un ritmo de $2,000 por día. El problema es hasta dónde y hasta cuándo. Sí. ¿Ya tenés uno? No, vos sabés, Federico había comprado, estaba feliz, había comprado $200 en Bitcoin y todos los días estaba mirando 6 lucas, 7 lucas, 8 lucas. Yo no sé si ya los vendió, los hizo bolsa. Nosotros tenemos uno del patrocinio de Atlas con Práctica. Sí, ese es fantástico. Lo compró la gente de Práctica, $1,700. O sea, esto fue en febrero. Decuplicaste el valor. Yo lo tengo pisado. Atlas cambia la cancha el año que viene. Compra el Monumental viejo. Práctica pagó 28.000 mangos y nosotros vamos ahora, para que te vamos a ver, ahora que está... 300.000 pesos. Ah, 18.671, 310 lucas, sí. 18.671, bajó un poquito. Hay que preocuparse. No. Yo estaba pensando si en 20 salir, me parece. Como dice Pancho Cristófaro, se baja de una luca y media y que salía a comprar a todo. Esto es igual. 334 lucas, ¿eh? El patrocinio. Mira que en cualquier momento cambiamos la cancha de Atlas, sí señor, nos vamos al Barrio Parque. Sí, vamos a instalar la cancha de Atlas en Barrio Parque. ¿Cómo viene Atlas? Estamos ahí, mitad de tabla para arriba. Le ganó Muñiz el otro día. Partido importante. Ahí, ahora terminó, ahora empieza la temporada en febrero y ahí estamos viendo cómo lo arreglamos. ¿Cuánto falta para la clasificación? ¿Entramos? No, falta. Esto va a ser en mayo también el campeonato. Pero entramos en la clasificación. Ahora sí. Ahora estamos jugando. ¿No jugamos la Copa Argentina este año? No. No. Y ahora está en la zona de repechaje, digamos, podríamos decir. ¿No? O sea que no estamos para poder ascender. No, pero a ver. Fíjese lo interesante lo que se está armando. En este momento, en lo que sería 9 de julio y Avenida de Mayo, se armó un gran piquete de la policía en moto que contiene cualquier intento de avance. Y se han juntado jóvenes de aporto, que ellos no son de estos violentos. Protestan, critican, pero están sin palos, están con la cara descubierta. Están con teléfono. Y en este momento pusieron toda una línea. Típico conoce. Y entonces pusieron toda una línea de, ahora sí, de desarmados policías de la ciudad, que están tratando de decirle, muchachos, vayan a casa, quédense tranquilos, está todo bien. Todo sin arma, todo dialogado, perfecto. 20 digo, personas. Pero esto te demuestra cómo ya hubo una... Ya estamos en la curva descendente de los hechos de violencia, salvo que algún grupejo salga a hacer alguna locura, ha entrado por la... Sí, fíjate que está el policía hablando con la gente, ya que el hecho que hablen y no peguen... Sí. No hablo de la policía, hablo de los manifestantes. Está muy bien, las policías hablan, la gente lo putea... ¿Cuánto retrocedimos estas 2 semanas? Lo que estaba diciendo a Claudio, que para mí es
notable la capacidad de cantidad de tal político que hemos que ha perdido el gobierno en estas horas. Pero bueno. Pero no solo el gobierno, el país perdió. Le están gritando a la policía, pero... Porque más allá de que el tema de que el gobierno gane o pierda... Cuando pierde el gobierno, perdemos. Si gana el gobierno, perdemos el gobierno. Este es el país. Este es el país. Que es un país que no habla intolerante. Es un país ventajero. Es un país de montón de gente que no labura. Montón. Hoy estaba leyendo un trabajo por ahí de José Luis Espert tomando el presupuesto nacional. En Argentina hay 19 millones de personas que cobran del Estado de una u otra forma. Empleado público, nacional, provincial, municipal, planes sociales, docentes, fuerza de seguridad, jubilados, pensionados, cosas especiales, todo. O sea, en un país que tiene 44 millones de personas, donde tenés que sacar ahí a los chicos que no producen porque son menores de edad, y tenés que meter 29 millones de personas que están cobrando, 19 millones de personas, es un país inviable desde el punto de vista económico, más cuando tenés 7 millones y medio de trabajadores que están en negro. Che, vos que sabés todo, Querutini. Sí, ¿cómo se llama el marido de Mariana Fabiani? No tengo ni idea. No, ese no lo conozco. El de Mandarin. Sí. No, lo dice que se quiere comprar a Metro. Sí. La radio. Sí, pero viene de una denuncia hace unos días. Lo que pasa es que cuando o sea, salió medio espantado cuando vio los sueldos de algunos periodistas importantes. Sí, sí. Como el de La Mañana. Como el de Charutini, el de Stefano. No. Como uno... Se llama Andy, como. Me pusieron a hacer una mañana y querían que pagara por la mañana. Digo, no, ya estoy en una etapa que si tengo que hacer la mañana la cobro. Y la verdad que cuando me ofrecieron el sueldo, yo casi me muero una etapa. ¿Te vas a hacer algo la mañana o no? Sí. Si te pagan, sí. Si te pagan, sí. Entonces, ¿Te vas a pagar? No. Los marvazos. No, te cuento si una empatan, cosa. ¿Eh? ¿Se empatan? No, tampoco, porque nuestro oyente es un oyente que está haciendo. Que está con Longobardi. Yo tengo ganas de hacer un programa. No, yo. Bueno. Le di una idea acá, tomando una pizzería, en Pizzería Roma, tomando una cervecita con los Marvazos. Bueno. Para mí, el programa que hace falta es lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Un programa de nicho, ¿no? Donde la idea es hablar mercados, empresas, negocios, nada más. Entonces, en esa hora que vos ya te enteraste por Longo, el que sea, Novarecio, que se te ocurra. Todo, ya hablaron los. Propio. Y de 8 a 9 es un buen horario para que todos los días puedas traer a un invitado. Porque Willy, que va la de 25 de mayo y llega a las 9 y media, le hacemos un acuerdo con el Panamericano, tenemos un buen desayuno, te venís un día a las 8. Pues no todos los días, una vez por mes, cada dos meses. Y alguno que está en la City, está en el HBC, lo traemos para acá, uno que está en Galicia. Y entonces todos los días, mínimo un invitado. Que como entra a laburar a las 9 y media, que un día entre venga un ratito antes. Sí, ese es el y ahí sí. Esa horita tenés un. Yo creo que sería un programa muy escuchado. Sí. Falta el conductor. A mí no me agarra ni dibujado. Pero falta el conductor. Un conductor que puede ser un tipo de mercado, yo pensaba, yo qué sé, un Willy Laborda, algo así, que está piola, así, un Sucho Vicky. ¿Qué te iba a decir, Sucho? Sí, un Sucho, claro. O si no, un pibe apuntalado. Una promesa. ¿No? Una apuesta. Claro, alguien que sepa de mercados, principalmente, tener la apertura de Europa. Sí, pero ahí lo que tenés que buscar. Mauré, tenés que agarrar una persona que te prometa que no va a timbear con el micrófono. Bueno, una Jackie Mauré que es buenísima en eso, podría ser. Pero me parece que ahí hay un nicho, ¿no? Es posible. De 8 a 9, sí, es verdad. Yo escucharía. Es porque aparte es cuando la gente viene del auto. No, la gente que está acá. Colegio. Aparte, la radio se escucha muy bien en toda la zona del microcentro. Claro, ya te enteraste de todo. Ya viste el living de la muerte. Aparte, necesitas ponerte un poquito. Comería, los pre-opening de los programas son muy buenos porque te hace ganar mucho tiempo en la oficina. O sea, vos que llegás a la oficina y tenés que ver los mercados y ponerte a sentar en ese momento, estás loco. Sí. En el auto no podés ver, mira, porque estás manejando. Entonces, la radio te ayuda mucho a tener el pre-opening de los mercados y te da información de afuera. Ese es agenda, comentario. Ese es el programa. Bueno, así que, sí. Hagámoslo. ¿Tenés ganas vos? Sí, yo no tengo problema. ¿Lo haces?
Encantado. Bueno, pero... Si se puede, no tengo ningún problema. Damos ahí una... Bueno, vos te la bancás de 8 a 9. Sí, me la banco. ¿Sí? Sí. Te la bancás de 8 a 9, yo te salgo por teléfono. Podemos hacer otro de 3 a 4 de la mañana si estás despierto también. Listo, déjame que lo negocio. Barbazo, ¿me llamás? Espera, lo voy a poner acá. Pará. Vamos, ya estamos haciendo todo. Se lo vamos a hacer negocio, dale. A ver, pará. Marvazo. Está bien, ¿cómo se llama este programa? Polémica, bien. Ay, no es ese negocio. Marvazo. Como verán hoy, como escucharán. Manuel, escuchame una cosa. Estoy acá al aire, en tu radio. Ahora que no estás preocupado por Vélez, si querés hablemos por el programa de 8 de la mañana que dialogamos el otro día. Quedó escrachado públicamente, al aire. Bueno, el próximo día viernes vas a tener una noticia para contar de Francisco de Narváez. ¿Qué va a hacer? Compró algo por ahí. Dale. No te lo puedo contar acá, te lo voy a poner en coordenada. Dale. ¿Rubro? A ver, una que tenía. No, ropa no. La ropa le da muchos dolores de cabeza, por eso. Todo el mundo. Ah, esta te puedo dar que está muy buena, que al final la pronunció en mi programa y no la cerré. Está atrasado. No la cerré. ¿Saben? ¿Qué pasa si yo les digo? Rubio, vas que a Marcelo Mindlin. Sí, ¿qué pasó? Está vendiendo su negocio de upstream. ¿El de upstream también? Hace una semana vendió el downstream. Sí. O sea, las estaciones de servicio. Sí, eso te iba a decir. Acordar de mi vieja que es el upstream. Bien, por eso estoy contando. Producción. Refinación y producción. Básicamente él vendió. No, downstream es refinación y venta. Y venta, sí, refinación y venta. Y upstream es exploración, explotación y producción. Bien. Ella vendió una parte del negocio a las estaciones de servicio, una refinería y un puerto en el sur. Ahora estaría vendiendo las áreas petroleras que eran de Pampa Energía, que un par accedió directamente Marcelo Mindlin, y las que compró en su momento con Petrobras. Sí. ¿Quién es el comprador? ¿Con quién se quedaría? Vende Marcelo, las áreas. Yo te conté un secreto, y esto lo charlamos en privado vos y yo en su momento. Marcelo Mindlin nunca compró Petrobras para hacerla funcionar como petrolera. No, claro. La compró para desguace. Sí, un trader, sí. Por eso, Gran Padrino la autorizó a comprar esa empresa y la pudo comprar. En ese camino, ella sacó varias estaciones de servicio que las sacó para el negocio inmobiliario. Sí, varias. En el negocio de Petrobras hay algunas eléctricas, que él tiene una fuerte inversión en el tema eléctrico, con lo cual seguramente lo va a correr para ese lado. Pampa Energía va a terminar siendo una gran empresa de energía eléctrica. ¿Y va a vender a quién? ¿Y quién compra? ¿Y si te digo que es Miguel Galucho? El que ahora está... Que acaba de comprar los pozos de Sinopec en Santa Cruz. Bravo. Con lo cual... Puede ser. Pero hay una opción que se está discutiendo. A ver. ¿Y si resulta que le vende una parte Marcelo Mindlin y se queda como socio de Miguel Galucho? Porque Marcelo Mindlin no sabe de petróleo. Sí sabe de energía y de inmobiliario. Pero por ahí está buscando a alguien que sepa mucho más que él. Entonces, se asocia o crea una empresa conjunta con Vista Oil, que es la empresa de Miguel Galucho, que es el hombre que, por haber estado de frente a YPF, conoce todas las áreas de todo el país y de todos los potenciales que tiene. Y entonces sí puede trabajar en el sector petróleo y rentabilizar su negocio petrolero asociándose con un grande. Prepárate, Willy. Señor. Que no te pongan cerca del Club de Milanesia Pilar. Una marca de pizzas recontra famosa en USA. Imagino cuál es. ¿Cuál? Dale, contá. Domino. No. Doble, triple fracaso tuvo Domino's en Argentina. No. ¿Pizza Hut? No. Se viene Sbarro. Se viene Sbarro. Su primer local. Italian Pizza. La va a traer la misma gente de Kentucky. La va a poner un poquitito arriba de Kentucky. O Kentucky. Eso le gusta decir Kentucky, Ahora, decime una cosa. ¿La van a hacer igual que la hacen en Estados Unidos? Así... Una porquería.
Hay un público. Es un clásico. Yo te digo. Una de las grandes peleas para bajar de peso. 21 locales, ¿eh? Es pelearme con el tema de la pizza. Uh-huh. Yo comía pizza 3-4 veces por semana y mucha cantidad. Y el otro día, después de casi 2 meses sin comer pizza, fui a comer. Y me encontré en la Continental con una pizza de casi 2 dedos de alto. Hacía mucho que no veía. Claro, hablo con los mozos chicos amigos, le digo, che, ¿qué onda? Dice, lo que pasa es que la gente tenía que llenarla con 2 porciones. Sí, claro. No tienen quita para una tercera. Mierda. Entonces, le pones un buen queso, pero le pones mucho pan, mucha masa, y haces una oferta, una cervecita, 2 porciones de pizza, 50 mangos, y los pibes hicieron el almuerzo o hicieron la cena. A mí la media masa me gusta. A mí sí, también. A mí sí. La garrín me va un poquito más. El trébol. Pero de media masa. Mancherito. Pero de media masa. La torta no, mi abuela la diría, la exquisita con queso. Mi abuela diría, no compiten pizza con milanesa. No, pero sacando eso, yo que tenía la suerte, igual que ustedes, viajar mucho, a mí no me gusta ni la pizza italiana, ni la pizza americana, ni me gusta la pizza argentina. La peor pizza de Kentucky. Es mejor que cualquier pizza americana. Sí, señor, sin ninguna duda. Porque hay gente que habla muy mal de Kentucky, yo no hablo porque la verdad que a mí me gusta. Pero la peor pizza de Kentucky es mejor que cualquier americana. La pizza acá te está, zafa. Es una pizza de patio de comida. Pues yo voy a hacer una propuesta. Pepperoni. Voy a hacer un PNP que no me pagaron para hacerlo, pero. ¿PNP qué? ¿PNT? PNT, qué sé yo, PNP. PNP, policía no paga. Bueno, mismo. Sí, lo mismo. Puede ser no tradicional. Dale. A mí me gusta el almacén de pizza. No, ayer comimos. Martín ya lo. Como diría Bianca, su hermana. Compré siete, lo perdimos a Martín. Compré 7 pizzas del almacén de pizza para el sábado a la noche. Hicimos una picada y unas pizzas en la casa de Victoria. Maravilloso. ¿Les puedo decir algo? No he comido nunca pizza en el almacén de pizza. Buenísimo. ¿Qué vino a tomar hoy? ¿Qué tomamos hoy en enero? No, yo por mí. No sé. Paso. ¿Alguno bueno? Sí, sí. ¿Alguno bueno? Sí. ¿Cómo Rubio no trae el suyo? Fobus Corner. Jodería, amigo. Chicos, yo no lo voy a encontrar los próximos 2 jueves. Felices fiestas. Muy cierto. Pásenlo muy, muy bien a los oyentes del día lunes. Oyentes del día lunes. Muchas felicidades a todos. Que el año 2018 cumpla todos sus deseos y más bajos instintos. Chau. Nos vemos en febrero, ¿no? Nos encontramos en febrero. A las 19 y a las 8 de la mañana, Claudio Querutini con nombre que le vamos a tener. Vamos a devolverle algo. Chau, hasta luego. Chau. Más de 65 años desarrollando proyectos de alta complejidad en todo el mundo. Techín, ingeniería y construcción. Cada misión cumplida es un nuevo comienzo. Jamón crudo con hueso Cabaña Argentina. El regalo corporativo ideal para agasajar y premiar a sus colaboradores y clientes estratégicos. Jamón crudo con hueso de 8 kilos, jamonero de madera y acero inoxidable, cuchillo feteador de diseño exclusivo, delantal ecológico y una caja diseñada para contener además 2 botellas. El regalo sibarita por excelencia de Cabaña Argentina. Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos. Seguir conectados nos conviene más que nunca. Contratá el Combo Único. Tenés Arnet Wi-Fi 20 megas para tu casa, más 2 líneas personal, más llamadas ilimitadas desde tu fijo, todo por 890 pesos. Contratalo llamando al 0800-888-1010. Unimos Arnet y personal para que ahorres mucho más. Internet adentro, Internet afuera, Arnet y personal. Promoción válida hasta el 31 del 12 del 2017. Más información en arnet.com.ar. En Banco Macro. Queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Con el objetivo de apoyar ideas que mejoren los viajes del futuro, Ford organizó el desafío Uplink Make in Drive, en donde diferentes startups trabajaron en el diseño de aplicaciones de carpooling, navegación y podcasts para el sistema de conectividad Sync. ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Profértil. Vida para nuestra tierra.
¿Querés recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas, las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar. Consulmed, más de 30 años generando sonrisas. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Tu pareja se queda dormida sobre tu hombro a los 2 minutos de empezar la serie. Vos sabés que eso también está bueno. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, websssalud.gov.ar. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Tecnoacero, soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar. Pasión por lo que hacemos. Ese es nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 17 años de compromiso. Red Link. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.